Mira, ahí daño. está. Tengo que sacar el dinero de aquí. Bueno, pero ¿te acuerdas de sacar el dinero en negro que tengo en el coche? ¿Qué pasa, bro? Oye, Este es el what's up, coche que man. quiere vender. Oye, pues mira, te explico, ¿vale? Esto te puede parecer aquí un Transformer normalico, no sé lo que sea, pero me costó 49.000 pavos, ¿vale? Y le he puesto todos los tuneos. Tanto de luces, tanto de llantas, de ruedas. Momentito que voy a coger la carpeta. Y coge la carpeta. Bajo el chile. Ese que va a poner fuego acá. Vale. Este coche te salió en el concesionario 49.000. Si no me equivoco, ¿verdad? 49 machacantes, ¿sí, no? ¿Y le hiciste algo en el mecánico? Pues mira, lo he tuneado a tope, sí, todo, cualquier cosa, los Sí, faldones, la rueda, las llantas, las luces, los cristales laterales, la parte trasera, las bajeras, la delantera, todo, todo, de arriba a abajo, 100%, you know. Me he gastado como unos 10.000 Vale, en todos los tuneos. pues le podemos ofrecer 30.000 por el cochecito. ¿30.000? Pero esto qué broma es. Bechamel, tú me dijiste que me iban a ofrecer más. ¿Cuánto le dijiste tú, Bechamel? A ver, A ver, ¿cuánto te cuesta a ti? 50, ¿no? Claro, en total con todo, Tú date 50 más cuenta que 60. nosotros tenemos que pagar por el vehículo entre un 45 y un 55% de lo que vale en tienda. Depende si está tuneado o no. Y yo a usted le estoy haciendo una oferta de casi el 60, de casi el 60% del vehículo. Pero escuche que está, pero si está prístino, está como nuevo, está, o sea, A lo ver llevo cuántos solo kilómetros usando. tiene. Si tiene menos de 30.000 kilómetros, le puedo dar hasta 32.000. 30 y, mira, pero por A ver, a 32.000 ver. no regalo a mi pequeño bebé, A ver. Pero si tiene 8.000 kilómetros, esto está nuevo, ¿eh, señor? Claro, es lo que te estoy Claro, es que diciendo, no está lo usa nuevísimo. para nada, no lo usa Ya para nada, está veo. nuevo. Pero lo Es que lo le que te digo, digo, que me hasta parece. 32 te puedo subir. Amigo, ¿qué te Mira. parece? Escucha. 49.000. Ni para ti ni para mí. 49.000. 49.000. Porque me Pero costó, piénsalo, me costó en total 60.000. Con todos los tuneos y eso. Es que tú creo que no estás teniendo en cuenta los tuneos, hermano. Bro. You know. Se sí, pone yo la mano en el negro. I know, pero tú entiendes que yo te puedo pagar, si está tuneado a tope, el 55% del valor. Yo te estoy dando 32.000, que es casi el 60% del valor del coche. Escucha, O escucha. quizás más. Escucha. Dígame, Bájate dígame. dos tonitos, crack. Bájate dos Perdón, tonitos. perdón, A perdón. ver. No, no. Escúchame. Esto Dígame. no me parece justo. No me parece justo. Lo acabo de ver que está, vamos, kilómetro cero casi. Hola, Kilómetro muy buenos cero. días. Buenos Hola. días, agente, Sheriff. Buenos días. Buenos días, gente. ¿De quién es el carro este? Es Del mío. señor, Rubito. ¿Lo puede aparcar bien? Es que Es que está viéndolo para venderlo. Ya, pero es Bueno, que. vámonos allí al Larry, Sí, vámonos allí al garaje del vamos a Larry. hablar. Mejor. Venga, que tengan un buen día. Uf, es que mi bebé. Uf, no sé si venderlo, me lo tengo que pensar, me lo tengo que pensar. Acabamos de abrir, todavía no hemos sacado ni los cochecitos fuera. Pues a ver, lo que te estaba diciendo yo, 49.000 me parece justo. 49.000 no podemos. Si tú sabes cuánto lo vamos a vender ¿Por nosotros, cuánto? por 40.000. ¿Y por qué no lo compré yo aquí entonces? Esa es la cosa, caballero, que usted tiene que comprar aquí en Larry, el mejor sitio para comprar y vender sus coches, al Vale, mejor precio. sí, a ver, yo tengo un presupuesto ahora mismo, digamos de. Mira, si me A deja ver, usted a el ver. coche por 40.000, ¿vale? No, pero No, si no, no eso no diga. le gana, no le gana dinero. No diga nada, no diga Venga, nada. por Escúcheme, favor, escucha que la tenemos oferta, que escucha la alimentar oferta. a dos bebés, que estoy embarazada de gemelas. Bechamel, un segundo, mira. Yo te pa Mira, tú me pagas 40.000, ¿vale? Mis 40.000 más mis 50.000 que tengo en el banco. Con eso subado, ¿vale? Serían 90.000 y con esos 90.000 compraría un coche de este mismo concesionario, ¿vale? Así que sale usted ganando. Porque Mira, tendría un nuevo vamos a comprador ver. fiel. Nuevo cliente. O un Ahora mismo intercambio. el mejor coche que le podemos ofrecer es el mismo que usted tiene. Ahora mismo. Normal, es que mi coche es la hostia.
Sí, no tiene ninguno de marca buena, en plan un Audi, un Mercedes o algo así. No, no se puede con los coches del concesionario de lujo, eso. Vaya, no, vaya, vaya. Porque vienen de importación y eso viene numerado para una persona en exclusiva. Y yeah, no yeah, se yeah. podría. Yeah, yeah, yeah. Señorita, ¿le queda poco ya para dar a luz? Porque no, vaya barrigón, ¿eh? Un mes. No la ve, parece Godzilla. Madre mía, ¿eh? Eso es bueno, ¿eh? Pero eso es bueno, ¿eh? Al revés, dos, al revés. Ah, que encima son dos, entonces, ¿qué claro. quieres? Por eso estamos intentando vender el coche, pero usted no ayuda. Si quieres te yo vendemos ayudo, una hija ayudo, también, señorita, ¿eh? ¿Por cuánto compras una hija? Dices? Pero cómo vamos... Mira, ahora mira quién viene ahí. Viene mi compañero, que este de verdad es el que entiende de los negocios, ¿eh? Yeah. Y a ver cuánto lo ofrece. Tú verás cómo lo ofrece menos que yo. Tú verás cómo te va a intentar ganar. Bueno, yo también con la vida. A ver, del pueblo. Quiero verte yo también a ti, yeah, nación. Mira. Voy a avisarlo. Mira qué postura. Es la skin de Michael, sí, como postura, cómo tira. Hostia, antes de empezar a trabajar. Parece un buen vendedor, ¿eh? Sí. Buenos días, caballero. O debería decirle superhéroe. Capitán oferta. Capitán oferta. Pues mire, le hago una oferta. Le vendo ese coche por 50.000. Está tuneado al máximo. No hemos hecho guarradas dentro de él. Y además... Bueno, nosotros no, pero ya a lo mejor con otra sí que he hecho, ¿eh? Pero... Dime, Mike. Tú tienes un día hoy cojonado. Aquí los caballeros quieren vender el Dominator. A ver, pero escuche, a ver cómo se desenvuelve sí. con el super oferta. Encantado de conocerle. Yo soy JJ, el dueño de este coche, de este magnífico coche y... Madre mía, bueno, madre ¿usted cómo se llama? Yo soy Mike RTA. Mike RTA, pues mire, sí, no le voy te a comentar. Digo nada y te lo digo todo, RTA. ¿RTA? ¿Eso qué significa? Sí, bueno, ya lo vas a ir descubriendo. ¿Qué quieres por este coche que vale 49.000 dólares, la mitad de 49.000 dólares, sí. 24.500 pavos, a eso le quitamos el 10% del IVA? Seguro, ¿te puedo poner un seguro de robo de zapatilla por parte de algún niga que te pueda robar? Pues mira, te voy a dejar. 24.500 pavos y te hago un seguro. ¿Qué le dije, Rubito? ¡Qué buena! Escúcheme. Dime. Te lo atento, dije, Rubito, ¿vale? Te lo advertí, ¿eh? Yo tengo una oferta. Que esa cadena que tienes, escucha, esa cadena que tienes ahí, esa cadena que llevas en el cuello. Y yeah. Esta cadena es de plástico, socio. Es más falsa que la esteta. ¿Todo bien? ¿Y tú? $2. Venga, chum. Yeah. Ahora me pasa. Pero luego nos decimos, o sea, ahora lo que me interesa es el carro, ¿vale? Acá tengo la vuelta. Ahora me la das. Acaba de dar 7. A mí, a los Pokémon. ¿Qué me dices? Yo se la pongo a un coche de negro y se cree ahí que va flipping. Barra, que, ese... En serio, a ver, que tengo un Dominator. Sácale se quitaría el collar y se lo daría. Ya, me voy a hacer rico con usted, Tome. Ahí tiene. La otra es la que guarda la cadena con otra más de oro. Ahí. Que te comento. Todo el mundo quiere lo mejor para su vida, pero mira, ¿ves? Tengo el Sálvame Naranja y el Sálvame Limón. ¿Ves? Sálvame Naranja y Sálvame Limón. Hostia, pero vas a comprar venga usted aquí. O sea, para empezar. Esto, mire todos los rayajos que tiene aquí. No, toda suciedad. Esto me lo ha traído un chaval que está muy metido en el mundo, ¿eh? Sí, muy metido en el mundo, pero mira, ni cristales tiene. Lo puede ver aquí. Los tiene destrozados, sucio, asqueroso. ¿Sabes por qué los tiene destrozados? Porque era de un influencer. Y le han empezado a tirar piedras porque le han hateado. Normal. Es que esos influencers es que ya podrían hacer un trabajo de verdad, macho. Bueno, pues yo te voy a dar un poquito más de dinero que el del influencer, porque se ha roto el tuyo. Pues mira, aparte de eso... ¿Cuánto hemos pagado por este Dominator? Creo que han sido 30.000 pavos, ¿no? Sí. Bueno, han sido 29.000. Escúchame. 29.500. No te pago 30.000 pavos, fíjate. Mira, RTA es mi religión. O sea, mi religión es... Michael Rata. Eso es. Soy puto Michael Rata. Soy el puto Michael Rata. Cuando te toca vender un coche y está Michael Rata, te ha tocado la Ruperta, colega. O sea, lo puto peor. Llevo 3 días trabajando, tengo 90 billetes en el banco. Hostia. You know? 90 billetes de $1. Sí. De dinero. Hostia, va usted al cielo, ¿eh?
Hacia las estrellas, apunta alto usted. Ya casi puede sacar un coche. ¿Quieres que llame a mi colega, el mecánico, para que te diga que ayer por 14.000 dólares estaba ahí en la parte de atrás del Venice ahí? Aquí en el Larry's metido, con los pantalones bajados, con una que se iba a recién casar. Y aceptaba, la guarrilla. Pero justo vino el mecánico y nos cortó el rollo, pero si no... Bueno, tampoco me cuente su vida, crack. No, escúcheme, yo he venido aquí a vender aquí mi coche. Aquí somos los fenómenos. Aquí somos los fenómenos. Ya veo, pero escuche, yo quiero vender mi coche y lo quiero vender por 45.000. No. Y le voy a decir por qué. A lo mejor se está usted llevando las manos a la cabeza ahora mismo, pero le voy a decir por qué. Este coche está cuidado prístinamente desde el día 1, ¿vale? Como ha comprobado aquí su compañero, tiene solo 8.000 kilómetros, ¿vale? O sea que es casi kilómetro cero. Lo podría vender casi como nuevo. Y bueno, no solo eso, sino que tiene todos los upgrades que podría ponerle. Tanto llantas, ruedas, luces, pintura especial. Cualquier cosa que quiera, la tiene el coche. 10.000 me costó, ¿vale? 10.000 me costó. Y atento, eso no es todo. Viene el coche, ni más ni menos, del set de rodaje de Transformer. ¿Usted la ha visto, esa película? Sí, es Bumblebee, ¿no? Bumblebee, yeah, you know. Yo te digo, mira, vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece. ¿Sí? Mira, el coche ya te voy a dar 30.000. A ver, ¿qué pasa aquí? 29.500, ¿vale? La oferta son 50.000, no vamos a bajar de ahí. Sí, no, le he bajado yo un poco a 45.000. Si tú ganas la carrera son 40.000, pero si gana aquí mi colega, aquí el Víbora, pagas... ¿Sí? Si tú ganas, te dejamos el coche, nosotros pagamos 40.000, pero si nosotros ganamos, el coche sale en 20 billetes. Pelotas, ¿no? Que lo vas a regalar al final, coche. No. Espera. Pero espérate, ¿cuánto dice que tengo que pagar? O sea, ¿por cuánto me dan por si pierdo? Te doy 20.000. ¿20.000? No. Yo, mi carro sé que es el más veloz, ¿vale? Rayo McQueen, pero ya sé que puede pasar cualquier cosa en la carrera. De la tienda, aquí es, hay que ser justo. Si le bajas a 20.000 si pierde, tienes que subirlo a 50.000 si gana. No, es el riesgo que corre. Claro, hombre, El precio estándar es 30. Si subimos a 40, 5, pero 30, que vamos, estamos hablando de 30 para un coche de estos, vale, pues si pero versión 30 normal. Y si gana 40. No. Si el mío es especial. Es que no están contando si con eso, 40, que es especial y que es nuevo, es totalmente nuevo. Que sí. Pero mira, si no quiere arriesgar tanto, 25 y 35. Ni 25 ni pollas, que yo por 25 a mi bebé no lo vendo. Pero tú sabes lo especial. Que es que creo. Mira. Yo la oferta que le estaba haciendo a su compañero... Espera un momento, la oferta que le estaba haciendo yo a su compañero aquí de azul... ¿Cómo se llama usted, por cierto? Yo me llamo Culebra. El Víbora. Culebra, joder. El Víbora. El Víbora, ok. El Víbora. Pues el Víbora. La oferta que yo le quería hacer, ¿vale? Era... Ajá. Yo les doy mi coche, ¿vale? Y a cambio, en plan, me dan ustedes un coche... Por el valor de 90.000, ¿vale? Pero claro, me está diciendo que no tenéis coches tan buenos. Ahora mismo no tenemos... Esto no queda, ¿no, Mike? Ahora mismo... Pues ya cuando lo tengan, me avisáis. Os doy mi teléfono, me avisáis eso. Cuando os llegue un coche. Mira, de hacemos esto, una cosa. Y hacemos el trato. El coche y un bebé por 50.000. ¡Ojo! Bebé, que tiene dos, buen trato, cariño, ahí. Buen trato. Tenemos un bebé, ¿vale? ¡Buah! Va a salir preciosa. Hija de un policía. Va a ser lista. Hijas. Sí, pero una de ellas es nuestra, cariño. Ah, sí, una nuestra. Pues enhorabuena. Un bebé usted lo puede vender fácilmente, ¿no? No, mercado. No me dedico a bebés, no me dedico a la verdad. Pero usted se puede sacar un buen pellizco por un bebé. En plan, si vende usted un coche con un bebé, a lo mejor. Si hay un... Con droga dentro y todo, o sea, que... No, pero puedo usarlo de publicidad. En plan, lo pone ahí en la carretera. Lo pone ahí al bebé en la carretera. Con un cartel. Con un cartel que diga, se venden coches, los coches preferidos de los bebés. Y vendrán todos los padres a comprarlo. Mira, hágame caso, el marketing. Mike, sí. Espera, que tenemos aquí el negocio. El negocio lo ha encontrado aquí el Víbaro, ¿eh? Sí, a ver. Mira. Le vamos a comprar aquí su cochecito, ¿vale? Por 40, ¿vale? Ajá. Y después 40. Le vamos a vender la caravana para usted, para su mujer y los dos bebés. Ah, ¿esta caravana está en venta, esta caravana? Sí, la caravana está en venta. Vamos a verla. Por el mismo precio. Un cambio, vamos. Lo que viene siendo un cambio. Vamos a ver la caravana. Qué guapo, pues es más grande que la casa de tu madre, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Es ¡hola! Adiós, pero... Bechamel, ya... Hay que pagar ahora el seguro. Hay que pagar el seguro ahora, 5.000 seguro que nos cobran. Bechamel, me cago en la puta, sal de ahí. Di que eso ya estaba así, ¿eh? Di que ya te lo has encontrado así. Escucha, yo podría comprarle esto a mi madre. Pues mejor que su casa está. Pues sí, más limpio va a estar. Y además se puede venir a la ciudad. Uy, uy, uy.
Y así se puede tener un accidente y matarse por ahí. Bueno, voy a preguntarle cuánto cuesta la caravana solo por su cuenta. Vale, a ver, ¿la caravana cuánto cuesta por separado? 80.000 pavos, vale, en la tienda. La caravana, te vamos a dejar la caravana y te vamos a dar encima 5.000 pavos para que tengas, para los pañales de tus hijos y para que tengáis una feliz estancia en Los Santos. ¿Pero para qué queremos esa caravana, de Mike RT y del Víbora? No. Vale, 85 billetes, eso en la tienda de Fly, ¿eh? Exacto. 85 billetes. Oye, me vete ahora mismo a la tienda y lo miras, que vale 85.000 pavos esa cosita. Ya, pero ¿no podemos verla por dentro o algo? Claro que la puedes ver por dentro, mírala. Pues venga, enséñeme, ya, ábrala, por favor. Es que no tengo el soplete. Espera, espera, mira, ¿eh? Yo creo que se puede, ¿eh? A ver, si se puede abrir es la hostia, tener una puta casa portátil, ¿eh? No me jodas. Pero claro, molaría que se pudieran guardar cosas dentro y eso. Pero no lo había pensado, ¿eh? Pero yo creo que estos en el GTA normal no están modelados por dentro. Los que son así, que se mueven, ¿sabes? Obviamente no voy a vender mi puto coche en plan a cambio de esto. Lo tengo claro, chat. Pero para el futuro, en plan comprarme algo así, está, puede estar guapo, ¿eh? Sí, tiene como... Se ve algo aquí, como que hay... Mira, me estaba batiendo con mis tetas. ¡Eh! Se ha abierto, se ha abierto. Pele. ¿Qué pasa, él? JJ, me estoy comiendo un kebab. Oye, una cosa. Yeah. Dígame, dígame. He hablado con Lilith. Con Lilith, mira, Lilith está un poco. Me ha venido llorando. ¿Llorando de qué? Pero... Sí, de que le has dicho a su teso que huele a otaku y que huele mal, no sé qué historias. Y llorando me ha venido. ¿Pero cómo va a llorar por eso, por Dios? Sí. Hostia, cuidado, cuidado. Ay, ay, hay un atraco. Voy a llamar a la policía, hay un atraco, estoy viendo un atraco. Barra entorno. Se vería un... ¿Está atracando o no? ¡Agente, agente! Por ahí, siga. Por ahí, siga, se ha escapado. Agente, por ahí, siga, 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 siga. No puedo. Cuidado que te matas. Que es que me puedes salseo, cariño, me puedes salseo. Escucha, ¡ah! Que te compra ese tío por 50 casas el coche. ¿Por 50? Corre. ¿Cómo sí. que por 50? Un tío ha venido y dice que busca un coche como ese amarillo. ¿Qué dices? Yeah. Aquel quiere Hola, buenos días. Estos quieren Hola. Comprarlo, cariño. Buenas tardes, ¿qué tal está usted? Yo no quiero comprar nada. Sí. Él, ¿no? Porque venía a traerle a él que quería mirar. Claro, yo quiero un coche, que es que no tengo ningún coche. Pues ni escucha, hermano. Vale en el mercado vale 60k. Escucha. Veo tu camiseta. ¿Eres fan de DJ Marcelo? Hombre, yo soy fan del Flow, primo. ¿Del Flow? Pues DJ Marcelo tiene Flow, ¿eh? Atento, hombre. Mira. Bárrame, sacaría del coche un casco. Hola. Acaba de venir un hombre enmascarado con una moto negra y se ha metido por allí. Sí, pero no enmascarado como este. Y he buscado, me acaba de robar ¿ha visto usted? Pues mira. 3.800, sí, de negro entero. $3.800. La policía. Pues mira, escucha. ¿Dónde sacas esa máscara, primo? Ah, pues mira, te la regalo si te compras mi coche. Porque mira, yo he venido aquí a venderlo, pero me están intentando timar estos payasos. ¿Pero por cuánto me lo vendes? Pues mira, yo estaba pensando en venderlo por unos 49.000, 53.000. Pero vamos, como veo que eres fan de DJ Marcelo, a lo mejor te lo dejo por 49.000, ¿eh? Pero primo, 49 es lo que vale nuevo. Claro, pero socio, tú no tienes en cuenta que, escucha, esto, kilómetro cero casi, o sea, solo tiene 8.000 kilómetros, ¿vale? No es nada eso, no le he usado nada. Tiene todos los tuneos, ¿vale? De arriba abajo, todas las llantas, las luces, los cristales, el alerón, la parte delantera, los faldones, todo, hermano. Mira, hacemos una cosa, 49.000 y te lo pago el sábado. El sábado me da la llave y te doy el dinero. Espérate un momento, que me quito el casco. A ver, lo voy a guardar aquí. Bárrame. Guardaría el casco. Ah, eso sí, roba un coche. A ver.
¿Cuántos kilos caben en el maletero, primo? ¿Cuántos kilos? Pues mira, te lo digo ahora. Pues 20 kilitos, ni tan mal. Parece pequeño, pero cabe bastante, ¿eh? Bueno, 20 kilillos tampoco mucho es. Bueno, para un coche de este calibre, ¿qué esperas? Bueno, es un coupé. También es verdad, también es verdad. No vamos es a un coupé, es un coupé. Vale, pues... A ver, el sábado yo estoy disponible, sí, para lo que, para lo que tú digas. Un segundito, que me está llamando el jefe, un segundo, ¿eh? Dime, señor Nicomedes. ¿Sabes algo de Susi? Hostia, Nico. Pues nada, aquí en el Larry, que estoy mirándome un coche en cuanto a un chavalillo que me vende el suyo. Dile que soy JJ, que yo le conozco, dile que soy de fiar. Dile que soy de fiar. O que te lo diga él, vamos, que te lo diga él que soy de fiar. Sí. Pero ¿cómo que una va, Sofía, primo? Pero si está... ¿Para qué coño digo nada? Es que Nico, de verdad. Dile que estoy delante, anda. Dile que estoy delante y que lo voy a pegar una patada al vejestorio este. Ah, pues gracias. Tito, pero es que me estás haciendo de dudar ya, ¿eh? Tito. ¿No será el sobrino de Nicomedes este? Gemelas. Sí. ¿En serio, Tito? Es que para qué digo nada. Puto Nicomedes. Métanse dentro si quiere, que está cayendo la grande, hombre. Se van a coger aquí una pulmonía. Sí, no sé. Ya está viniendo el coche. Uf, pues que dentro... son muy viejos. Que muy viejo, que él lo entiende de coches modernos. Que a él JJ, le gusta todavía. Que me está diciendo que te ha ganado con un coche del 60 o qué. Pero eso fue porque el chino me chocó el coche. Madre mía. Chino? El chino, el Shinzao. ¿Y quién es ese? Coño, pues también lo conoce Nicomedes. Nicomedes también lo conoce. ¿Por cuánto lo vas a mandar al final? Espérate, que está hablando con Nico. Que te va a engañar, porque te engaña seguro. No, calla, coño. 50k. Le he dicho para kilómetro cero y. Y uno. Sí, kilómetro cero. Sí. O sea, kilómetro 8, 1000. Si hablas con el viejo, diré que si tiene algo de pasta para mí también, ¿sabes? ¡Hostia! Y para mí, y para mí. Pero tú has trabajado esta semana en la granja. No, pero. Me quiere. Gratis, por mi cara bonita, you know. Pero pues, señor Nicomedes, si usted me dice que el coche es tan bueno como me está diciendo, me parece que lo voy a probar. Y si está bueno, como usted dice, me lo quedo. Si no, lo probamos primero. Te lo vas a robar. No dejes. ¿Tú me entiendes, no, Nicomedes? Vale. Pues si es tan bueno, como usted me está diciendo, que a ver, que ya está la broma de que corre poco y tal, pero ahora me está diciendo la verdad, que es bueno, lo pruebo y... Yeah. Y decido. Yeah. Hombre, primo, tengo más tiros que una liebre. Chavales, puede que se venga salseo, ¿eh? Dentro de muy poco. Puede que se venga salseo dentro de muy poco. Ah, vale. Pues, primo, Tito, que diga, que luego nos vemos o qué. Que es que tengo aquello que te dije ayer. Sí. Vale, pues venga, va. Hasta luego. A ver, primero me ha troleado el Tito y me ha dicho que tal, pero luego me ha dicho que era un buen coche. Claro. Lo que, claro, me gustaría probarlo para ver si zumba o no. Por supuesto, zumba. Pero escucha, ¿lo vas a poder pagar hoy o lo dejas para el sábado? Ya te digo, yo hasta el sábado no tengo el dinero. Yo me voy a poner a trabajar shit, como un puto loco. Vale, pues venga, venga, eso tú por aquí. Si quieres, se lo dejo hoy o se lo dejo el sábado, cuando usted prefiera. No, yo hasta que no pague prefiero que tengas tú las llaves, primo. Yeah, ok. Vale, yo voy por delante, las cosas por delante, las claras y en la cara. Yeah. Vale, pues cógelo tú y me enseñas a ver cómo se va. Venga. Te lo van a robar. Almohadilla W. Béchame el cariño, tengo que hacer negocios con este hombre. Escucha, ven, antes de irte, ven un momento. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que metiste ayer dinero negro en el maletero, verdad? Yeah, lo recuerdo. Vale. Lo tengo que sacar antes de venderlo, sí. Lo tengo claro. Acuérdate. Yeah. Te espero aquí, ¿vale? Venga, cuchiflu.
Vamos, 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 primo. Escúchame, ven un momento, por favor, un segundo. Rubio. Dile a la parienta que cuando hable de esos temas que me hable más bajito, que se ha enterado todo el mundo. No, me jod, me cago en mi puta. Pero cállate. Bechamel. ¿Qué? Ven, ven aquí ahora mismo. ¡Que vengas! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ahí te parece normal ir gritando que tengo dinero en negro? Que sí, que me está diciendo que lo escucha todo el mundo. He dicho el dinero del negro. Ah, el dinero del negro, ah, vale. Claro, vale. Oye, que te has entendido mal, he dicho el dinero del negro, que claro, claro, ya decía yo, yo no tengo dinero a ver, en negro. Prima, escúchame, que soy de confianza, no te preocupes. Que no, que no, que he dicho el dinero del negro. Aquí es el rojo que está aquí. El dinero del negro. Es que ¡ay! Eso entra, ¿eh? Quiero que te lo pago, primo. Yeah. Es que me han entrado el nervio. Es que veo estos coches y me pongo nervioso. Ya, es que es un cochazo, ¿eh? Es que tú sabes que está inspirado este coche en las películas de Transformers, loco. Los robots esos que se transforman en coches, loco. Sí, pero eso es un Chrysler, ¿y esto no? ¿O no es un Chrysler? ¿Bobo o qué? Hay un Chrysler, un Corvette. ¿Cómo un Corvette? ¿Bobo o qué? Yo que sé, uno de esos, primo. Pero que sí, que me gusta, que no me tienes que convencer, que el coche me gusta, primo. Pues mira, si te gusta, tal a ver, cual, mira cómo dale ruge. Dale caña, quiero ver a dónde llega, hasta dónde llega. Mira cómo ruge, mira cómo ruge. Y atento, que eso no es todo, atento al sistema de sonido que le he integrado. Vamos a ver. Mira. Tracción buenísima también. Obviamente es tracción trasera, así que para driftear y eso, ¿sabes? You know? Claro. Y escúchame, que no te rayes, que yo como si no me hubiese escuchado. Que es dinero del negro, que mi jefe es negro. Que trabajo para una... Escúchame, para, Rubio, que cuando asesoría. Tú vas yo vuelto, primo. Ah, bueno, entonces nada, eso es que tengo, que tengo más tablas que tú, ya te digo yo. ¿Estás escuchando el temazo? Ya te digo, primo. Yeah. Pero escúchame, métete por la autopista, que no hay radares, y métete, primo. Yo quiero ver hasta cuánto llega. Escucha, si quieres te lo dejo a ti, ¿eh? A mí me importa dejártelo. Yo... No, pero claro, pero si tú ya estás acostumbrado a conducirlo, si lo cojo yo no sabré encajar bien las marchas. Yeah, pero como te he dicho, yo tampoco lo llevo mucho tiempo. O sea, yo solo lo he llevado 8.000 kilómetros. Eso es poquísimo, ¿sabes? Pero ¿y no te has carreras hecho? He ganado, me he hinchado a ganar carreras, ¿eh? Por eso me quiero comprar un coche nuevo. ¿A 200 llega o no llega? Hombre. A mí no me engañas. Tú lo vendes mira, porque la dejas preñar a la otra. 190. Mira, 193, ojo. 124. Y aquí, claro, la curva ya. Pero si pillamos esta recta, loco. Escúchame, en confianza. Tú lo vendes porque has dejado preñar a la otra. Que no, socio. Y escúchame, ¿y el bombo que lleva la parienta? Pues el bombo es que está preñada, sí, pero no tiene que ver. Si yo, de hecho, quiero comprarme un coche mejor que este. Adiós, la hostia, la puerta. No me lo creo, tío. No me lo puto creo, tío. Fuck this shit, man. Escúchame, que se ha puesto tu mujer de parto, ¿vale? Escúchame, de parto se ha puesto tu mujer. Vale. Tenemos prisa, de verdad. No, pero. JJ, corre por a tu mujer, que sea que va a parir. Metas el carro. Me deja, gracias. ¿Qué Bechamel? Pasa? ¿Qué? Que estoy yendo, que estás de parto, ¿verdad? Estoy llegando ya, cariño. Pero, señor agente, que agente, que está mi mujer de parto, que tenemos que está de parto, está con la poli, gilipollas. Síganos si quiere, la verdad no, que está con el bombo. Está con el bombo, síganos. Ay, qué crimen. Vamos, JJ, corre, no, que lo perdemos. Ay, Dios mío. Pele. Esa no lo sabías, primo. ¡Contracción! Cariño, espérate, que estamos llegando, ¿vale? Que puede que la policía nos siga, ¡corre! Sí, espérate, tú hazlo, lo estás haciendo bien. Méate encima algo, parece que. Méate encima para que parezca que ha roto aguas. ¡Ah! ¡Primo! Ahora corre para el hospital. ¡Corre, que rompo aguas! No, pero no te persigue la poli, ¿dónde está? No, ya, creo que se lo han creído, ¿eh? ¿Les has engañado? Oye, me estás utilizando, ¿eh? Hombre, escúchame, igual que tú me utilizas a mí para muchas cosas. Coge el coche y vete para el hospital. Pásame el número. No, hazme caso, porque si no te van a pasar por aquí. Te van a ver aquí y te van a multar, primo. Créeme. Vale, hermano. Sí. Pásame tu número. 633-13. Vale, pues luego te llamo, ¿vale? Ya estamos con los sapos. Es que hay muchos sapos por aquí, por el norte.
Ya te digo, yo el sábado voy a estar todo el día currando y por el la noche sábado. Te doy la pasta. Vale, hermano, 50.000, no me falles, hermano. No, 49 hemos dicho, primo. Bueno, 40, sí, sí, para pa mi hermano 49. Para mi, pa mi hermano 49. Espérate, un momentito, primo. Yeah. Apúntatelo, ¿vale? Que no se te olvide. Mándame un mensaje que ponga 49K. Porque después ya va a llegar el sábado y va a decir, no, pero no dijiste 45, no dijiste... Primo, toma esto, cállate, toma esto por la ventanilla. Y yo, pero, ¿y esto? Cállate, anda, tira. Corre, vamos a darle el dinero al negro. Que cuando tú vas, yo vuelvo, te he dicho. Yeah, yeah. ¿Pero cuánta pasta te ha dado? Cuchiflu, no, me ha dado 500 del negro. Me ha dado 500 del negro. Vamos ahí, anda. ¿Para dónde? Al hospital.